amigos de YouTube, los saludos amigos de Technology Teams. Bueno, aquí estoy nuevamente con otro video para ustedes, gracias a Dios. Antes de empezar, quiero darles las gracias ya que llegamos a los 321 suscriptores, gracias a Dios. También te recomiendo que si estás viendo mi video y aún no te has suscrito a mi canal, te recomiendo que lo hagas para que podamos compartir ideas e incluso me puedas dejar aquellos comentarios de alguna duda que tengas o algo que quisieras compartir de acuerdo a tecnología, ¿ok? Bueno, si te preguntas por qué esta computadora está llena de polvo por todos lados, de eso se trata este video. Te voy a enseñar a cómo darle mantenimiento preventivo a tu computadora. Y en esta ocasión le tocó a una de la marca Lenovo. El modelo es G580, en lo cual lo puedes encontrar en la esquina de la pantalla. Aquí vas a encontrar el número de serie de la misma. Algunas veces estará en la parte de abajo o aquí inclusive. Una vez que ya lo hayas encontrado, pues bueno, de eso te vas a basar para darle su mantenimiento a tu computadora. Aire comprimido, un par de botecitos. Segundo, un limpiador de, aquí está, de pantallas. Puedes usar Windows, también eso lo podrías utilizar, no hay ningún problema. Un pedacito de servilleta. Vamos a utilizar un trapito, ya que tenemos esto aquí. Otra de las cosas que vamos a utilizar es un lápiz con goma, o si puedes conseguir la pura goma, estaría fantástico. Otra de las cosas, sus tremendos desarmadores. Yo siempre trato de agarrar todo, así que todo lo que tengo, para si me toca desarmar algo y pueda ocupar algo de todo esto que tengo aquí, pues no estaría batallando. Si puedo, si ocupar algunas pincitas para quitar algún tipo de alambre, pues bueno, en tu cajita de herramientas vas a tener algo que te pueda ayudar. Siempre hay que tener todo a la mano, tus herramientas bien, ahora sí, organizadas para hacerlo sin ningún problema, ¿ok? Sería esto lo que estaremos ocupando. Aquí está. Y tu lápiz. Aquí ya separé un poquito de Windows también en un rociador, para llevar todo eso a cabo. Una vez ya mostrado todo esto, lo que vamos a necesitar, vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a hacer de una manera práctica y trataré de no demorarme en este video para hacerlo más rápido y no se haga tan aburrido. Lo primero que vamos a hacer es quitarle algunas partes antes de empezar a limpiar. Y este video es más que nada, lo voy a hacer para que aprendas a cómo darle mantenimiento preventivo a tu computadora. ¿Por qué preventivo? Ya que este tipo de mantenimiento es el que se les da a las computadoras, a la laptop, ya que se les junta mucho polvo, entonces hay que limpiarlas para que ese polvo no les afecte en un futuro. Lo primero que vamos a hacer es remover la batería. Como puedes observar, aquí en la batería tienes un candado que está abierto y uno cerrado, en lo cual te vas a basar para poder removerla. En este caso, yo aquí ya lo hice aquí a un lado, al lado donde está abierto el candadito, no sé si se cansa apreciar, ahí está. Ahora voy a hacer este otro hacia acá. Una vez ya moviéndolo así, simplemente recorremos la batería hacia atrás. Aquí está. Si quisieras reemplazar la batería, bueno, pues aquí tienes toda la información esencial para que tú puedas reemplazarla sin ningún problema e incluso la puedas ordenar. Una vez ya removida la batería, ahora vamos a ubicar esos dos tornillos que en este modelo los traen. Sería este y este. Estos dos tornillos nos van a ayudar para remover lo que sería la tapa y no tener que mover toda la parte de atrás. Ahorita vamos a removerlo para que más o menos ya veamos qué tanto polvo tiene adentro. Aquí ya quité un tornillo. Ya removí el otro tornillo. Aquí los voy a poner al ladito. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es deslizar la tapa hacia atrás. Ahí está. Una vez que ya tengamos ese hueco ya abierto, simplemente lo levantamos. Y lo que vamos a hacer aquí, y lo que recomiendo bastante, es que siempre, cada parte que le quitemos a la computadora, hay que ponerle sus tornillos. Es lo que yo hago todo el tiempo. Por ejemplo, aquí están sus dos tornillitos. Y de esta manera no nos va a sobrar ni uno a la hora de armarla nuevamente. Y es la manera más segura
que lo podemos poner para que no se nos pierdan. Ahora lo que vamos a hacer es remover el disco duro. Si puedes observar, en este tipo de computadoras tiene un tornillo aquí y otro aquí. Vamos a remover esos dos. Ya tengo uno. Y ya aquí tengo el otro. Ahora los voy a poner aquí al lado. Aquí está. Aquí tiene un plastiquito en lo cual lo vamos a recorrer hacia atrás sin levantarlo hacia arriba. Ponemos la computadora ahí abajo y simplemente le damos hacia atrás. Muy bien. Y ahora lo removemos. De esta manera también reemplazarías lo que sería el disco duro. Tienes toda la información para comprar el mismo de esta computadora. Lo único que sí, no te lo recomiendo bastante que lo reemplaces, ya que aquí tienes el sistema operativo y si lo haces tendrías que instalarle todo. Y si no sabes, pues tendrías que contactar a alguien para que lo haga por ti. Ok, de lo cual no te lo recomiendo mucho que lo hagas, ya haré un video sobre eso. Ahorita es nada más darle su mantenimiento al mismo. E incluso tú lo puedes reemplazar y llevarlo a alguien para que ellos le instalen el sistema operativo y todos los programas que vayas a ocupar, ya que todos los programas, tus documentos se almacenan aquí. Recuerda, si tu computadora no prende, pues remuévelo, lo metes en tu computadora y de esa manera podrás recuperar tu información. Ahora lo que vamos a hacer es remover el DVD. Todos los DVDs tienen en la parte de atrás, aquí está enfrente, aquí tienen un tornillo. Algunos no vas a ocupar de quitar la tapa para llegar a ese tornillo. Simplemente con a pura vista lo vas a encontrar y simplemente va a estar en la parte de atrás del DVD. Vamos a remover ese tornillo. Aquí está. Lo vamos a poner aquí esos tornillitos. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente con tu dedo, con la uña de tu dedo, jalar el DVD hacia afuera. Aquí está. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle los tornillos tanto como al DVD y al disco duro en su lugar para no perderlos. Aquí están los dos tornillos del disco duro. Vamos a ponérselos nada más así por el momento. Aquí están. Entonces los ponemos en un lugar seguro para que no se pierdan. Bueno, pues ya removimos lo que sería el DVD, el disco duro, y ahora vamos a remover lo que serían las memorias. En las memorias vas a encontrar un par de seguritos en cada extremo de la misma. Simplemente es como cerrar tu dedo así en la parte del segurito. Ahí ya está, con tu uña lo recorres hacia allá, lo bota un poquito para arriba. Vamos a hacer en el otro lado lo mismo y ahí está. Ya lo botó hacia arriba. Simplemente lo que vamos a hacer es hacia atrás y ya salió lo que sería la memoria. Muy bien. Ya removimos algunas partes de la misma computadora. Algo que me gustó de esta computadora, que no nos vemos en la necesidad de quitarle toda esta parte de plástico para darle su mantenimiento, puesto que ya está todo abierto. Hay aquellas personas que sí lo hacen. Yo no trato de hacerlo tan complicado y lo haré de una manera más sencilla. Ahora lo que vamos a remover ahora va a ser el teclado. Vamos a ver. Lo primero que tienes que ubicar son los tornillos del mismo. Para eso te vas a ayudar con esto. Por ejemplo, aquí está, al lado del tornillo vas a encontrar un teclado. Ese es el tornillo que tienes que remover. Si ves, aquí no vemos ni uno, ahí no está el teclado, va a estar aquí. No sé si se logra ver un poco. Sí se puede leer ahí un poco. Muy bien. Ahora vamos a ubicar el otro, que sería de este lado. Y ahí estarían los dos tornillos. Y el otro vamos a ubicarlo, que va a estar aquí. Y también tiene un tecladito pequeño. Esos tornillos también los vamos a remover. Ya removí uno. Y aquí tenemos el otro. De esa manera, ya removiendo los tres tornillos, recuerda, cada tornillo tiene un teclado dibujado al lado. O sea que no hay pierde. Muy bien. Nos vamos a poner en un lugar seguro esos tornillos. Ahora lo que vamos a hacer es, vas a poner tu computadora de lado. Así.
y vas a ubicar donde estaban los tornillos, los del teclado, y con el mismo desarmador que los quitaste, vas a empujarlo hacia adentro un poquito. Ahí está. Si puedes observar, aquí ya botamos, se puede decir, los seguritos del teclado. Ahí ya salió. Entonces, lo mismo vas a hacer del otro extremo. Ubicas donde está tu tornillo, simplemente lo empujamos hacia allá. Ok, ya lo empujamos. Ya que lo tenemos así, vamos a volverlo a poner a acostar tu computadora nuevamente. Y vamos a agarrar, a levantarlo poco a poco. Ahí está. Y lo que, ya que lo levantaste, simplemente lo recorres hacia atrás. Aquí así. No hay que levantarlo tan fuerte porque ahí está la conexión. Entonces lo levantamos. Aquí está. Aquí es opcional si quieres quitar el teclado o lo quieres limpiar así como está. Yo se lo voy a quitar. Para eso, aquí vas a ver un plástico que simplemente lo vas a hacer con tu uña. Ahí está, hacia arriba. Y quédatele viendo aquí un poquito para que veas de qué lado va conectado. No hay pierde. Una vez que lo abriste, es recorrer la cinta hacia atrás y ya lo estarías quitando. Ve la línea blanca, ahí es el nivel a la hora de conectarlo. Bueno, pues aquí ya le removimos el teclado. Aquí ya está, para limpiarlo. También, ya que lo removimos, pues aquí fíjate lo que acabas de aprender. A cómo reemplazar el disco duro de tu computadora, ya te dije el motivo, si lo vas a reemplazar, el riesgo que vas a correr. Si sabes hacerlo, sabes restaurar el sistema, hazlo sin ningún problema. Aquí aprendiste a cómo reemplazar el teclado. Si lo quieres reemplazar por alguna cosa que no te funcione, bueno, pues esta es la manera de hacerlo. También, cómo reemplazar el DVD. Aquí ya lo quitamos de una manera fácil. Ya tenemos la computadora así lista para pasarle lo que sería la siguiente herramienta, que sería más que nada el aire comprimido. Aquí está. Entonces lo voy a abrir. Aquí está. Yo compré un paquete de dos. Valen como $8. También hay unos compresores pequeñitos, que también eso vale la pena comprarlos en vez de estas botellas, ya que estas botellas ahora sí que se van muy rápido. No rinden nada casi. Los compresores pues no son muy caros. Hay unos de $60 y te ayudan bastante bien. Ya le rompimos su segurito a ese. Le ponemos ahora sí que el popote. Y lo que vamos a hacer, lo primerito que vamos a hacer es ubicar el ventilador. Aquí está, vamos a moverle un poquito al aire. Ahí está, y simplemente lo que vamos a hacer es esto. No sale así, no, simplemente nada más es así para no gastarlo rápido. Ahí ya está. Ahora vamos a hacerle todo en la parte de aquí. Ahí sería lo del teclado. Y ahora lo que vamos a hacer es con un poquito de Windex, vamos a rociarle. Ahí está, espero que se esté apreciando. Y lo que vamos a hacer es no tratar de que nada más que esté húmeda la toallita, y simplemente vamos a pasarle aquí. Lo puedes hacer con agua, lo puedes hacer con cualquier líquido, siempre y cuando no mojes la motherboard. Es nada más que esté húmeda. Vamos a quitarle lo más que podamos. Ok, ahí ya está. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es voltear nuestra computadora. Y vamos a ponerla aquí, así está bien. Y vamos a agarrar lo que sería esas ranuritas.
a batir el aire. Muy bien. Ahora limpiamos donde va la parte de la computadora. Aquí está. ¿Dónde va la parte? Perdón, ¿dónde va la parte de la batería? Perdón. Muy bien. Y vamos también a dar una soplada donde va la conexión de la batería. Ahí está. Bueno, pues ya estaría la parte de abajo. Ahora vamos a enfocarnos en la parte de arriba. Igual la ponemos aquí. Y ahora en la ranura, donde va dentro el DVD. Ahí está. En la conexión del disco duro. Memoria. Muy bien. Aquí ya limpiamos lo que sería la motherboard. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ubicar donde tiene más basuritas. No, ya no se ve. Muy bien, entonces la vamos a poner aquí a un lado. Vamos a ponerla ahí. Ahí está. Ahora vamos a agarrar lo que sería el DVD. Y igual, en la conexión. Aquí hay que tener cuidado a la hora de agarrar el disco duro, porque ya tienen los tornillos ahí y no les vaya a pasar lo que me acaba de pasar, que se me cayó el tornillo que tenía en el DVD. Muy bien. Ahí está. Ahora vamos a agarrar el disco duro nuevamente y igual en la ranurita. Ahí está. Ahora lo que vamos a utilizar, vamos a agarrar la goma de algún lápiz y vamos a pasarle donde está lo dorado de las memorias. Eso incluso lo puedes hacer si tu computadora está fallando de las memorias. Pues remuévela y lo vas a limpiar con una goma. Así como lo estoy haciendo. Una vez que ya la limpiaste, ahora sí le pasamos lo que sería el aire. Ahí está. Bueno, pues ya limpiamos lo que sería el DVD y la memoria. Ahora va a pasar con la batería. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo con esta parte de aquí. Recuerden acomodar sus tornillitos igual para no perderlos. Okay. Nuevamente ponemos un poquito de líquido aquí. Y vamos a lo que sería, con cuidado con los tornillos, nuevamente. Voy a poner hacia abajo. Y lo que vamos a hacer es limpiarla un poquito. Si pueden observar, aquí tiene algo, entonces eso, a ver, vamos a quitárselo. Aquí no se le removió con el aire. Vamos a ver estas pincitas. Vamos a introducirlas en unos hoyitos.
removimos. Ahora sí, seguimos limpiándola. Aquí tiene otro pedacito. Su pinzita. Ahí está. Bueno, pues como puedes observar, aquí ya lo limpiamos. Faltó aquí la parte de atrás. Ahí está. Ahora lo que vamos a limpiar sería el teclado, que es el que más tiene polvo. Para eso voy a utilizar lo que sería el aire, el otro, el nuevo, para que tenga más fuerza. Y lo vamos a romper el segurito. Ahí está. E igual vamos a hacer aquí un ladito. Observa con la servilleta. Como puedes observar, ya le quitamos todo el polvo. Muy bien. Ok, pues ya lo que sería, ya limpiamos toda la parte de las partes de la computadora. Ahora lo que vamos a hacer es nuevamente armar todo. Vamos a comenzar con ponerle el teclado. Aquí está. Ok, entonces para ponerlo vamos simplemente ponemos ese ahí. Puedes poner así. Y lo vamos a poner, levantamos la pestañita. Está levantada, ahí está, y ahora vamos a acomodarla ahí con la pestañita levantada, asegurándonos. Muy bien, ahí está. Sí, ahora lo que vamos a hacer es cerrarla, y puedes observar que la línea quedó hacia afuera. Vamos a tratar de colocar lo mejor que podamos, de ahora sí introducir lo más que podamos el cable. Ahí está. Ahí está, muy bien. Ya que lo conectamos, ahora lo que vamos a hacer es, si ves, aquí tiene unos seguritos. Esos son los primeros que van a ir adentro. Ahí está. Que queden bien pegados hacia acá. Con fuerza lo apretan hacia adentro. Y ahí lo van a apretar. Ahí está. Aquí está. Ya lo pusimos su teclado. Ahora vamos a ponerle su tornillo. Cerramos nuestra computadora. Vamos a limpiar aquí un poquito. Ahí está. Poner sus tornillitos. Recuerden, es donde están los dos teclados. Ya pusimos uno. Y voy a poner el del medio. Aquí está. Ahora vamos a poner el de aquí de la orilla, que es este. Muy bien, aquí ya le pusimos lo que serían los tornillos del teclado. Muy bien,
Ahora vamos a proceder a ponerle lo que sería el DVD. Ahí está. Está su DVD. Ahora vamos a poner el disco duro. Aquí tiene una entrada más pequeña que la otra. Vamos a ubicarla para que no. Aquí está. Entonces aquí está, aquí va, está dividido. Entonces no hay pierde. Ahí ya tendríamos el disco duro instalado. Ahora voy a proceder a instalarle sus tornillos. Y el otro. Ya instalamos lo que sería su disco duro, su DVD. Ahora vamos a instalar lo que sería la memoria. Vamos a limpiarlo un poquito. Y nuevamente igual, aquí está dividido, el más delgado va aquí, entonces simplemente lo ponemos así. Espero que se esté apreciando. Aquí ya está, y simplemente lo empujamos hacia abajo y ahí ya está. Como puedes observar, aquí ya entró hasta adentro. Muy bien. Ahora voy a proceder a limpiar un poquito la batería. Bien. Ahí está. Sale la última pasada aquí abajo. Ahora lo que vamos a poner, la tapaderita. Así, y la cerramos. Y le vamos a poner sus dos tornillos. Ahí está uno. Aquí está el otro. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner aquí a un lado y vamos a limpiar lo que sería la mesa para el polvo que cayó no se le pegue a la mesa. Muy bien, guardamos la herramienta. Ahora aquí nuevamente lo que vamos a agarrar, otra vez un poquito de líquido.
Ahora la abrimos. Vamos a empezar a limpiar aquí abajo. Repito, cerrar aquí lo mismo, simplemente donde no pasamos en las demás partes, donde esté limpio el trapito, vamos a pasar a limpiar la pantalla. Primero le quitamos todo el polvito que tenga con un pedazo de papel. Hay unos manchas que están muy fuertes, hay que procurar no recargarnos en la pantalla, simplemente como que la tallamos, pero sin recargarnos fuerte. No hay que recargarnos para no dañar la pantalla. Entonces, si fuera con la punta del dedo. A pasarle un poquito en las esquinas con el aire. Recuerda no apalancarse mucho en la pantalla. Si usamos este líquido, screen cleaner, ahora sí. Ahora lo que hacemos es, como soltó un poco de basurita al papel, lo vamos a pasar con el aire. Aquí está. Bien, ya limpiamos lo más que se pudo la pantalla. Ahora vamos aquí en el filo de esto. Vamos a secar un poco y como puedes ver le quitamos, está extremadamente llena de polvo. Aquí ya finalizamos de limpiarla. Esta computadora sí es, me pone los dedos y se marcan.
Entonces, mira. Quizá para que le des un vistazo de que ya la limpiamos. Mira, quedó bastante bien. Ok. Bueno, pues este fue un video para que aprendieras a cómo darle mantenimiento preventivo a tu computadora. Pero aparte de eso, lo que aprendimos el día de hoy es, cambiamos el teclado, te puedes ir, aprendiste a cómo cambiarlo, a cómo removerlo o cómo limpiarlo. En este video también aprendiste a cómo remover el DVD, o si incluso lo quieres reemplazar, pues está bastante bien que lo hagas. Ahora lo que vamos a hacer es, lo aprendemos, y como puedes ver, está aprendiendo muy bien. Aquí tiene esto, pero esto ya es de adentro de la computadora, de la pantalla. Eso ya no es de la parte de afuera. Eso ya sería como que se le pegó con algo. Ahí con los dedos, con algo se le pegaron aquí. Y está por dentro. Okay. Bueno, pues aquí ya hemos terminado. Muchas gracias por ver mi video. Espero que lo pongas en práctica. Recuerda, si no te has suscrito a mi canal, te recomiendo que lo hagas. Déjame tus comentarios, comparte ideas. Muchas gracias. Comparte mis videos. Ponle dedito arriba si te gustó. Muchísimas gracias. Y recuerda, no te puedes perder mi próximo video, que estará nuevamente del 1. Hasta luego, hasta la próxima.